la tercera Bienal Košice, que tiene la particularidad de que este año es latinoamericana. Este es un concurso al incentivo de proyectos artísticos tecnológicos inspirados en la filosofía y la estética de Yula Košice. La Bienal Košice es organizada por Objeto A, que es una productora que se especializa en arte y nuevos medios. Es un concurso muestra de arte y tecnología que se inspira en Košice, en la trayectoria de Yula, y él estuvo hoy aquí haciendo un recorrido de todas las obras que él vio como proyectos y que hoy finalmente se han materializado y que el público puede venir y puede interactuar, conocerlas, adentrarse en las utopías de cada uno de los artistas que fue seleccionado. Esta lluvia, por ejemplo, es muy, muy atractiva. Con respecto a la génesis de todo esto, es a partir de la escultura Rolli que se puede movilizar con participación del espectador y es un adelanto a lo que fue después el cinetismo. Todo esto son cosas móviles, eso es lo interesante. Lo que resiento es que la influencia que tuve delante de los jóvenes es tan positiva que me deja al helado. Es un hidroórgano, básicamente es un órgano que funciona con agua que sale disparada contra unas placas de metal. Y esa placa de metal produce sonidos que están afinados con unas tonalidades en particular, siguiendo una relación matemática. Entonces, en la idea del hidroórgano es poder generar situaciones en donde la gente pueda tararear canciones y recordar, acordarse esas canciones con los demás. La idea es que la obra se completa con la gente, no se termina en la obra en sí, sino que es importante que la gente que cuando está participando es parte de la obra. Tuvieron 4 meses para convertir esos proyectos en obra. Durante esos 4 meses los estuvimos acompañando desde Objeto A en todo el proceso y son todas obras que comparten esta cuestión de apostar a por un futuro mejor, creer en el porvenirismo, como dice Yula Košice, tener una mirada positiva hacia lo que se viene, una mirada que mixtura lo que es la naturaleza y la ciencia y donde son creaciones todas propias a cada artista, no están repitiendo nada ya existente porque estamos adhiriendo en esta consigna al espíritu Mahdi, donde es creación e invención. Entonces es la mente de los artistas, su espíritu, su alma, convertido y materializado en unas obras poéticas y tecnológicas. La exhibición sigue abierta hasta el 28 de septiembre en el Borges, de lunes a domingo, de corrido.